Mi nombre es Cristian Angulo, soy intérprete de la música ecuatoriana. Cuando te alumbre el sol, tendrás que recordarme. Vengo desde el cantón La Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Recibimos la invitación de algunos amigos acá. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 29 años. ¿Qué tiempo haciendo música? Dedicado al 100% desde agosto del año pasado. Me encanta más, o me inclino más hacia los pasillos, valses. Realmente cuento con unos músicos excepcionales, encabezados por el maestro Wilson Astudillo en la guitarra, en el teclado, otro de los grandes músicos que tiene nuestro Ecuador, Pablo Duta, en el requinto, una joven promesa también, Marquito Duta. Les propusimos, les hablamos acerca del proyecto, que era de llevar o hacer que la música ecuatoriana siga trascendiendo en el tiempo y siga rompiendo fronteras, y ellos encantados de formar parte de este proyecto en el cual nos hemos metido de lleno. Más allá del tema comercial, más allá del tema económico, que es importante para nosotros quienes vivimos de la música, lo que nosotros buscamos es dejar un legado, seguir haciendo que la música ecuatoriana se siga perdurando en el tiempo, y es justamente es el enfoque principal de este proyecto en el cual estoy muy bien acompañado. Y porque estamos en la tierra de uno de mis grandes ídolos musicales, Claudio Vallejo. Verás que no es lo mismo, no dentro del mundo artístico, ¿cómo se le conoce a usted? Como Centavito Junior. ¿Por qué ese apelativo? Porque vengo de una familia bastante musical, que quizás por A o B motivos no llegaron a ser profesionales, pero siempre fueron aficionados, y a mi padre, que en paz descanse, a él le decían Centavito, y cuando nos escuchaban haciendo música o cantando junto a él, me decían a mí Centavito Junior. Entonces, una forma de rendirle homenaje a él, que ya no está hoy en día, es ese nombre. Soy una persona que se entrega al 100%, en cada interpretación, en cada canción, y yo creo que esa vibra y esa pasión y amor, como decía anteriormente, que le ponemos a cada canción, la gente se engancha y la hace parte de la hace suya también nuestra interpretación, así que eso nos ha ayudado bastante para llegar a muchos corazones ecuatorianos, latinoamericanos, peruanos, en fin, ¿no? Las personas interesadas en su arte, ¿cómo podrían contactarle? ¿A qué números? Para toda la gente que quieran tener el show de Centavito Junior con músicos de gran trayectoria en vivo, pueden pasarse por nuestras redes sociales. En Facebook como Centavito Junior están nuestros contactos para que ustedes los puedan tomar y se puedan comunicar con nosotros.